¿Cómo están? Aquí a un ladito. Doy la vuelta para que no tapen aquí. Gracias, no a ustedes. ¿Cómo estás, hermosa? Bien, ¿y ustedes? ¿Qué gusto saludar? De Guaracandillas, como dices. No los vayamos a apachurrar, chicos. Cuidado, cuidado. Para que se pueda parar el muchacho aquí. Bien, muy bien, muchachos. Gracias a Dios. Trabajando mucho, igualmente, igualmente. Se viene el primer aniversario luctuoso del maestro José José. ¿Cómo recordarlo? Pues imagínate, a José José es irreemplazable. Recordarlo con tanto cariño, estábamos ahorita, Andrea Legarreta y yo, platicando que todos nos enamoramos con alguna canción de José José, porque comprabas un disco de aquella época que eran grandotes y todas las canciones eran un éxito. Entonces era como la inversión de tu vida, ¿no? Oías el disco 40 veces y todas las canciones te las sabías de memoria y te tocaban el alma porque tuvo los mejores compositores de la época. ¿Alguna buena anécdota que hayas tenido con él? Bueno, sí, yo hice un video con José José. Una vez que estaba en Los Ángeles, teníamos unos amigos en común y estaba yo de visita en la casa, entonces estaban grabando un video. Oye, ¿puedes entrar de modelo? Y bueno, yo modelé con él. Y bueno, lo tuve muchas veces cerca, convivimos muchas veces. Era un tipo muy amable con el público, tan cariñoso. Aunque estuviera comiendo separada, dejaba tirada la comida y atendía a cada persona. Eso es algo de los grandes que hay que aprender. Tener esa humildad y ese cariño con el público. Maribel, nunca supiste, nunca te platicó esta parte de, pues, de Manuel José. Ya ves que Alejandra Ábalos asegura que es su hijo, que... No, jamás, nunca me platicó eso, nunca. A un año de su muerte, Maribel, ¿crees que haya sido justo el final que tuvo el príncipe de la canción? La forma en la que sucedieron las cosas. Mira, en la vida no importa si eres famoso o no eres famoso. Yo creo que la parte cuando llega la muerte no es fácil, no sabe uno qué nos va a pasar, si vamos a tener una familia que nos cuide, si vas a tener un poquito de dinerito para pagar las necesidades. Hubiéramos querido que él hubiera muerto como un príncipe, pero su vida fue dolorosa, tuvo tanto éxito y tanto amor, pero también tuvo mucho dolor. Y bueno, así le tocó vivir y que Dios lo acompañe. Lo vamos a recordar siempre con mucho amor. Maribel, por otra parte, estrenaste tu canal de YouTube. Sí. Muy... además hiciste en el primer programa revelaciones fuertes, Maribel. Sí, ¿te parece? De lo que viviste de acoso. Sí, eso fue muy, muy feo, ¿no? Y era una niña. Sí, la verdad que las mujeres luego estamos expuestas desde que somos niñas al acoso. Y es muy duro cuando eres una niña, no entiendes esta parte, ¿no? Y sí, yo me acuerdo que iba con mi faldita de la escuela agarradita porque me iban metiendo mano, teniendo yo 10, 11 años. Es muy duro, muy feo. Y también hablé mucho del tema del vestuario de las mujeres, que si una mujer te da una minifalda o trae un escote, ¿le da permiso a un hombre a meterle mano o a violarla? O sea, lo que es increíble es que los hombres que han sido violadores se dicen victimarios de la víctima. Porque dicen, es que yo soy la víctima porque ella me tentó porque traía minifalda, me tentó porque traía un escote. Es terrible toda esta herencia cultural que tenemos y las mujeres como madres tenemos que cambiar, educar a los hombres, educarlos. No es posible que las mujeres no podamos vestirnos como queramos, ¿no? Maribel, pero ¿cómo superarlo? ¿Cómo lo superaste con el tiempo? ¿Pediste ayuda? No, cual pedir ayuda. Decía, es que el que cruzaba, iba caminando en la... Cuando uno estaba chiquito, uno caminaba mucho. Ayuda psicológica. No, que va. No, y luego me pasaron otras cosas después, pero bueno, ya ni hablar de eso. Las mujeres pasamos mucho por ese tipo de cosas, sí. Maribel, yo Sebastián nunca te contó por qué José José nunca le quiso grabar una canción. No, ellos se llevaban muy bien. No lo sé. Tal vez por el estilo de música, no tengo la menor idea. Yo creo que ya cuando Joan se hizo muy famoso, ya José tal vez andaba mal de la voz. No lo sé, la verdad. Soy un ignorante en el tema. Maribel, por ahí, al tema de la cosa, Maribel, ahorita mencionabas que después te pasaron otras cosas. Sí, pues es que a las mujeres nos pasan cosas, ¿no? De acoso sexual todo el tiempo. Y tienes que ahora aprender a lidiar con eso y darle la vuelta, ¿no? ¿Y hasta la fecha cómo enfrentas el acoso? Porque no, ya cuando uno se hace famosillo y todo, ya la gente se lo piensa dos veces. Maribel, sabemos que tú has pasado por momentos difíciles también, por pérdidas. ¿Qué mensaje le mandarías a Arlette Terán, que perdió a su papá, falleció? Pues imagínate, pobrecita, la verdad es que uno no le desea que se le muera a alguien que amas tanto a nadie, o sea,
le mando mis condolencias, que Dios le ayude a superar ese dolor. Y pues qué triste la manera en que murió. Digo, claro, cualquier muerte es fea, pero que lo hayan encontrado después de muerto es muy doloroso. Ya no hay rencores, no rencores, ya no lloro. Mari, habla muy bien de ti, Mari, porque finalmente no hay rencores. Yo no tengo ningún rencor con ella. Mira, uno tiene que aprender a tirar los bultos pesados que traes en la espalda. Aparte yo, en su momento, pues al que le reclamé fue a él, porque el que me amaba era él, no ella, ¿no? Entonces, no, yo no soy ese tipo de persona que guarda rencores. Eso no te ayuda. Yo creo que por eso me veo bien y me veo feliz, porque, claro, porque he superado muchas cosas en la vida. Gracias, belleza. Qué hombre. Que duele no se olvida, Maribel. ¿Qué dices? Dicen que lo que duele no se olvida. No, sí, claro que se olvida. Uno aprende del dolor y tienes que aprender, porque el dolor es un gran maestro, si lo sabes aplicar, ¿no? Porque si no, te vuelves una persona amargada. Uh-huh. Y eso no lo debes de permitir. La vida es muy corta para amargarse. Tienes que aprender a pasar en la vida por todo, por el dolor, por los sufrimientos, por la juventud, por la adolescencia, por la vejez, y de todo aprender y siempre tener una sonrisa. Maribel, ¿has podido hablar con Ninel? No he hablado con Ninel. A veces le pongo el me gusta en sus fotos, pero no me gusta meterme en la vida privada de los demás, y no soy quien para meterme ni decirle nada. Le deseo de lo mejor del mundo, que Dios quiera que sea feliz. Porque ya andaban diciendo que incluso ya estaba vendiendo sus casas, sus propiedades, relojes, todo para ayudar al novio por todas las demandas que tiene. No creo, Ninel no tiene un pelo de tonta. No lo creo. Gracias. Bueno, que Dios los acompañe. Gracias. Hasta luego, bye bye. Gracias, Ninel. Felicitaciones, chicos. Igualmente.